won the first three, Australia the last two. Canfield, take the ball that ended up very dangerous. Joanne Lagona upending Canfield. That's just hard to watch. What father would want to see that? That is the last thing I'd want my daughter to do. Listen, she's already at a disadvantage. Males have longer limbs, stronger bones, greater muscle mass and strength, greater aerobic capacity, pretty much bigger lungs. The average size of an NFL football player is 6'2 and 245. If I have a daughter that wants to one day play in the NFL, I'm gonna be like, hell no. Papás, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Este caballero tiene toda la razón. ¿A qué padre le gustaría ver a su hija en esas condiciones? Independientemente del deporte que estén practicando, la mujer ya se encuentra en una desventaja al lado de un hombre. Los hombres tienen las extremidades más largas, huesos más fuertes, mayor fuerza y masa muscular, mayor capacidad aeróbica. La altura promedio de un jugador de fútbol americano es entre 1.80 y 1.90 metros de altura. Si yo algún día tuviera una hija que quisiera jugar en la NFL, por supuesto que le diría que no. Y no por los argumentos mediocres que normalmente emplean las mujeres, sino porque me preocupa la salud y el bienestar de mi hija, no por otra cosa. Recordemos que las mujeres son emocionales. Si yo llego con una mujer y le digo, las mujeres son débiles, voy a recibir una respuesta reactiva y emocional. Si yo llego con una mujer y le digo, los hombres son físicamente más fuertes que las mujeres no se van a molestar tanto, ya que con una mujer no es lo que les dices, sino cómo se los dices. ¿Ustedes le permitirían a su hija jugar fútbol americano? Con hombres, pónganlo en los comentarios. Mis compas, lleguemos a los 100K. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Si es que sin más, comencemos. Vamos sobre lo lejos que te puede llevar el Pretty Privilege en Nueva York. Esta es una ciudad en la que por belleza puedes lograr cualquier cosa. Y no estoy hablando sobre un tipo específico de belleza, porque siento que esta es una ciudad tan diversa que cualquier tipo de persona puede tener pretty privilege en diferentes contextos. Empecemos porque acá, por ser lindo o linda, pero más que todo las mujeres, nunca vas a pagar por nada. Ni un centavo, nunca. Ni tragos, ni una cuenta en un restaurante, ni en una rumba, ni por un viaje, ni por ropa, nada. Es que en serio, créanme que cuando yo salgo a rumbear con mis amigas, no pagamos ni un solo drink. Ni uno, ni el primero. Es que uno entra y ya. Pero esto va más allá de tener cosas gratis, porque el pretty privilege acá realmente es un privilegio. Porque, por ejemplo, acá para las buenas discotecas ni siquiera hay una fila. Solo te dejan entrar si te consideran lindo o no. A veces las cosas acá de verdad se terminan pareciendo mucho a Gossip Girl. Y así básicamente es como funcionan muchísimas cosas en esta ciudad, específicamente en Manhattan. Porque esta realmente es una ciudad en la que la belleza es una moneda. Porque hay muchísimas personas que sienten que su estatus está elevado si están con gente que es linda. Entonces siempre van a querer pagar y siempre van a querer facilitar las cosas para que tú puedas estar ahí. Y las cosas no solo se quedan en tu físico, sino también tu ropa, tu presencia, tu personalidad. Porque esta no es una ciudad que si eres callado, si eres tímido, si no te lanzas, si no le hablas a la gente, las cosas se van a dar. Acá el que llega con personalidad llega para quedarse. Y claramente eso se puede volver muy tóxico. Pero yo siento que ese punto simplemente es una realidad de la que uno tiene que aprender a tomar ventaja. Y ojo, yo no estoy diciendo que eso sea ni bueno ni malo. A esa conclusión llegarán ustedes. Yo simplemente les quiero contar cómo son las cosas. Pero cuéntenme si quieren que les hable más sobre los estándares de belleza acá en Nueva York. Qué mala. Mis compas, me acuerdo mucho de un video realizado por el Godfather Kevin Samuels, en el que mencionaba que en esa época él trabajaba en el área comercial para una empresa. Que normalmente cuando él iba a cerrar un trato con un cliente importante, él siempre invitaba, contrataba a una cariñosa, atractiva, educada, con buen tema de conversación, con buenos modales. Y Kevin Samuel siempre lograba cerrar estos tratos. El cliente siempre mencionaba que respetaba mucho que él llevara a este tipo de mujeres. Obviamente los clientes desconocían que estas mujeres se dedicaban a la profesión más vieja de la historia. Pero estas mujeres elevaban el estatus de Kevin y al final del día él les proporcionaba a estas mujeres un porcentaje de la comisión que él recibía. Él se veía beneficiado de la compañía de estas mujeres. Y una fuerte cantidad de hombres altamente exitosos hacen esto, porque no tienen el tiempo de tener novia. Estos hombres no solamente se benefician en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo, a diferencia de la mujer. Y esto es lo más triste de todo, que muchas veces no ven las mujeres. Con el paso de los años, las mujeres van a dejar de ser de utilidad para estos hombres altamente exitosos.
ellos las van a reemplazar con mujeres más jóvenes y bellas. No es lo mismo entrar a una discoteca o a un boliche solo en Miami que entrar con 3 o 4 mujeres muy atractivas a estos lugares. Pero al final del día se convierte en algo sumamente transaccional. Y efectivamente, las mujeres se van a ver beneficiadas en el corto plazo, pero ¿qué va a suceder en el mediano y en el largo plazo? La calidad de sus opciones va a decrementar y no van a poder conseguir el compromiso de un hombre que les pueda proporcionar este estilo de vida. Y van a aplicar la clásica de, es cuestión de esperar. No cambian sus fichas a tiempo y terminan solteras, solas y amargadas, porque aún así no van a estar dispuestas a conformarse con menos. Pero lamentablemente así funcionan las cosas. Continuemos. Acostumbras a consentir y no a que te consientan. Sí. Yo soy bien acostumbrada a ser la que consiente y ya me toca. El que esté escuchando ahí afuera que voy a ser mi próximo vato, me toca que me consientan. ¿Ok? Gracias. Ya me cansé. Se hizo un estudio con 3,000 matrimonios, reveló que entre más grande la diferencia de edad, más alta la probabilidad de divorcio. Entonces todo te lo tomas personal. Uy, sí. Y cuando no funcionan tus relaciones, cuando el de 30 y tantos años te puso el cuerno y te enteraste y la fregada, son heridas que no sabes digerir muy bien a esa edad. Sí. Entonces te puede perjudicar mucho tu autoestima conforme vas creciendo. Por eso, sí, jijijijaja, todo lo que estamos platicando, pero tomen muy en serio ese tema. Claro. Porque al final del día, un corazón roto puede dejar rezagos. No, sí, claro. Llega un hombre de 35 años y te dice a tus 25, es que es una inmadura. Tú te lo guardas, es una herida que cargas. Sí. Aún y cuando tú estabas solamente viviendo tu edad. Tenías la inmadurez natural a tu edad, ¿verdad? Entonces no te puedes tomar tan en serio esto que viene de una persona que ya vivió, que ya experimentó. Sí. Compas, esta es la verdadera razón por la cual las mujeres siguen solteras y solas. Al hombre con el que realmente quieren estar lo tienen que poner en un pedestal, ponerle todo en bandeja de plata. Ser mujeres complacientes y entregadas, como menciona al principio esta creadora de contenido, pero hacen todo lo contrario. Le entregan todo al hombre con el que no se ven en un compromiso y con el hombre con el que sí quieren un compromiso, le piden que haga todo el trabajo. ¿Les parece lógico? ¿Les parece inteligente? ¿Les parece razonable? No lo es por ningún lado que lo vean, pero para las mujeres esto tiene sentido. Mujer, el 100% de las mujeres están persiguiendo a menos del 10% de los hombres. Si tú no eres esa mujer complaciente que le entrega todo a este hombre, otra mujer va a llegar y va a estar dispuesta a hacerlo. Las mujeres tienen que buscar la forma de aportar e integrarse a la vida de un hombre. Lamentablemente no lo están haciendo y prefieren pagar $9,000 por un curso de Tania Lucelli que sí les va a enseñar a atraer a los hombres, pero no a aquellos hombres con los que genuinamente ustedes quieren estar. Continuemos. Pues, somos los que invitamos. Vos no te pones un anillo a ti sí, misma en la mano. Pero, por ejemplo, a uno como mujer le pueden llegar muchas invitaciones. Eso no significa que yo vaya a aceptar todas. Ajá. Entonces, si yo acepto, es porque yo voy a acceder a tener esa relación. Y de ahí, o sea, ese es el punto de partida. Y generalmente se desenvuelve la relación. Siempre la mujer está aceptando como el paso, el siguiente paso, el siguiente paso. Digamos que el único paso que puede aceptar el hombre y que puede liderar el hombre es ya como el tema del matrimonio, porque generalmente son los que no quieren hacerlo. Entonces ahí es como la mujer la que empieza. El hombre propone y la mujer clave, dispone. Extremadamente clave. Las mujeres tienen el control en las relaciones, en el sexo. En el vínculo formal de la relación, en la formalización, lo tiene el hombre. El hombre es el que elige. El hombre es el que dice, ah, ok, voy a seleccionar a esta pareja. Efectivamente, los hombres se ganan su oportunidad sexual al construirse y desarrollar juego. Por otro lado, las mujeres tienen que ganarse su oportunidad para obtener el compromiso de un hombre. Y es algo que ellas no están haciendo. Continuemos. Como una mujer soltera, te pido de favor que dejen de poner el así se ve un hombre que resuelve en tendencia. No me importa saber cómo se ve un hombre que resuelve. Es lo que más extraño. Apagar mi cerebro y que alguien se encargue de manejar, de saber a dónde vamos, de qué comer, de todo, de todo. Ya, por favor. ¿Se dan cuenta, mis compas? Las mujeres quieren un hombre que les diga exactamente qué es lo que tienen que hacer. Que tome el 100% de las decisiones. Que tome el 100% de la responsabilidad. Y que también tenga el 100% de autoridad. A las mujeres no les gusta tomar decisiones. El hombre es el líder y el hombre es el que delega. No existen dos capitanes en un barco. Busco un hombre que resuelva. Déjenme darles un consejo y es que sáltense esa etapa. O sea, sí, pero no.
Siempre les digo, no deben de depender ni emocionalmente ni económicamente de nadie. Una cosa es de que pues te mantengan, pero tú tengas tus ingresos y esos ingresos sean para ti. Sí, yo sé que hay muchos hombres machistas con mucha inseguridad que piensan que a la hora de que te mantienen, ellos mandan, pero la realidad es que no es así. Sí, es así. La mujer debe de tener la capacidad de elegir a un hombre que sea capaz de proveer y proteger en el largo plazo. Si una mujer elige correctamente, va a llevar una vida bastante plena. Un hombre con una masculinidad sana va a tratar de cuidarte, protegerte, brindarte todo lo que tiene. Pero a su vez no va a tratar de someterte, ni va a tratar de mangonearte, ni de hacerte que hagas lo que él quiera. Entonces, sí, tú debes ser una mujer que resuelve, que debes de ser una mujer autosuficiente, un adulto funcional. Pero digo, si yo resuelvo y yo puedo hacer todo, a mi lado quiero un hombre que resuelva el doble. A la hora que tú te pones en el plan de, no, es que yo puedo sola, no es porque te tengan miedo de que les impongas, sino más bien que no le atraigas a muchos hombres porque estás en tu energía masculina. Cuando, y sobre todo cuando te pones en el plan de decir, no, yo no necesito ningún hombre. O sea, sí, no lo necesitamos, pero tampoco hay que estarlo gritando a los cuatro vientos. O sea, la mayoría de ellos no están de, yo no necesito ninguna mujer. Creo que hacer ese tipo de comentarios más bien viene desde la herida. Y volviendo al punto de que si yo resuelvo, quiero un hombre que resuelva el doble, no quiere decir que quiera que me haga todo, sino simplemente que hay situaciones que a lo mejor no me dan tantas ganas de hacer porque son más como de fuerza, o yo estoy ocupada y esa persona está desocupada y pues obviamente y necesito algo que se ofrezca o que lo resuelva, es donde tú dices, ah, qué bonito que alguien esté haciendo cosas por ti, por facilitarte la vida. Y no quiere decir que yo no las pueda hacer o no las sepa hacer, simplemente que me quieren dar esa atención. Conclusión, sí debes de ser una mujer que resuelve, sí debes de ser una mujer autosuficiente, pero definitivamente el hombre que esté contigo debe de saber resolver. De creerte hacer la vida más fácil simplemente porque te ama y porque quiere hacerte las cosas fáciles, porque es su instinto. Y si sientes que no encuentras hombres o que no ligas, es porque estás como que en esta pose como de a la defensiva, de estar compitiendo siempre con ellos y estar en tu energía masculina. Todos la tenemos, pero polos opuestos se atraen. ¿Y qué vas a atraer si eres una mujer muy masculina? Pues hombres femeninos que no resuelven y que están buscando una mamá. Primer día. Escucharon bien, mis compas. Esta creadora de contenido que es madre soltera se está contradiciendo. No necesitamos a los hombres, pero queremos un hombre que resuelva el doble. La mujer siempre se va a guiar por cómo la hacen sentir. Se siente bonito decir, no necesitamos a los hombres. Pero si un hombre dice, no necesitamos a las mujeres, siempre vamos a recibir la misma respuesta reactiva y emocional. ¿Quién te hizo tanto daño? No puedes lidiar con una mujer fuerte e independiente. Siempre es la misma respuesta. A la mujer lo único que le interesa es cómo la hacen sentir. Esa es la principal razón por la cual vemos tanta madre soltera. Y efectivamente, las mujeres siempre tienen un plan B. Continuemos. Que yo discutí con mi pareja fue el día que yo dije, creo que sí quiero estar con él. Porque yo dije, ¿neta que se puede discutir así? Me dijo, me voy a ir porque estoy muy molesto contigo. Este coraje me va a durar mucho, no sé cuánto, pero yo te sigo queriendo igual que ayer, que no estábamos enojados, que hoy en la mañana, que sí nos enojamos, que en la tarde cuando estaba haciendo la comida y que ahorita que veo que pediste de comer y no me esperaste, ¿no? Uno cree que pues vas a discutir con tu pareja y a huevo se tienen que gritar, decir cosas feas, herirse, y es algo que me hizo pensar, creo que sí está chido estar aquí. ¿Cuál es? Pésima respuesta. Este hombre desde su energía femenina le dice a su mujer cómo se siente y se pasa a retirar. Le quita toda esta experiencia emocional a la mujer al decirle exactamente lo que va a hacer. Me voy a ir, estoy molesto, te sigo amando de la misma forma, pero voy a regresar. Esta mujer tiene un mal comportamiento y él lo que hace es premiarlo. No le genera ansiedad, no le genera incertidumbre y mucho menos inestabilidad. Lo que hace es proporcionarle confort, estabilidad y seguridad, y estos son elementos que se la secan a una mujer. Si este hombre simplemente hubiera generado ausencia, les puedo garantizar que esta mujer le hubiera entregado el mejor sexo de su vida, pero no lo va a experimentar porque hizo todo mal. Lo que hizo fue premiar el mal comportamiento de su mujer. Y cuando tú premias un mal comportamiento, este se va a repetir una y otra vez. Continuemos.
¿Cuál sería un buen hombre? Y contestó una por ahí, un hombre que resuelva. Ok, si ese hombre que tú tienes al lado no resuelve, es porque tú a él no le inspiras a resolver. Y así cualquier hombre tiene que venir a hacernos felices, a hacer lo imposible para que nosotras tengamos todo y ellos resolviendo. Seguramente todos los hombres del planeta resuelven. Lo que pasa es que no todos te resuelven a ti. ¿No te ha tocado uno que te resuelva, mami? ¿Que te resuelva qué? La casa, el carro, la comida, el estudio, el polvo, lo que sea. No te resuelve porque tú no le inspiras valor de resolver. No todas inspiramos a un hombre. Pero eso no quiere decir que los hombres sean malos. No es en su defensa ni en contra de mi gremio de mujeres. Es algo objetivo. Crucifíquenme si quieren, pero los hombres resuelven cuando están interesados en resolver, cuando tú despiertas el interés de que ellos resuelvan. Mira, porque yo conozco unos que ni plata tienen, tienen ese fundillo pelado, pero hacen lo que sea por resolverles a la mujer que ellos quieren. Efectivamente, y esos son los hombres a los que terminan dejando o les terminan siendo infiel. Mujer, si tú estás con un hombre que te resuelve sin que tú tengas que aportar e integrarte a su vida, ese hombre te va a dar la espalda en cuanto aparezca una mujer que le proporcione un poquito más de atención que tú. Y después se preguntan por qué hay tanta madre soltera en la actualidad. That's just hard to watch. What father would want to see that? That is the last thing I'd want my daughter to do. Listen, she's already at a disadvantage. Males have longer limbs, stronger bones, greater muscle mass and strength, greater aerobic capacity, pretty much bigger lungs. The average size of an NFL football player is 6'2 and 245. If I have a daughter that wants to one day play in the NFL, I'm gonna be like, hell. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.